¿Qué te ha parecido este segundo Festival de las Flores Jarabacoa 2011? A mí me parece muy bien porque en Jarabacoa casi no hay, vienen muchos turistas, pero con el Festival de las Flores vienen más gente y puede conseguir más empleo la gente. La verdad que ha sido maravilloso, una serie de artesanías, las flores. Yo quisiera llevármelas todas para mi casa. Y es una gran variedad porque uno puede ver muchas variedades de flores que uno de verdad no conoce. La verdad que yo no sé cómo mi esposo se va a hacer cuando yo llegue a la casa. Las expectativas están muy positivas. En el día de ayer, como tú decías, teníamos la apertura, sin embargo, hubo un desfile de personas de todo el país que se vino a Jarabacoa para poder apreciar el Festival de las Flores. Hoy, en las actividades ya programadas, tenemos el desfile al Muro de la Esperanza. Pueden ver aquí los niños que están preparándose para hacer un pequeño desfile e ir a depositar sus sueños en el Muro de la Esperanza y sus flores. Y ahí vamos a tener un espectáculo lindísimo. Todo está marchando a mi maravilla. Nuestra siempre invitación a todos los que todavía están por ahí, sin animarse a que vengan a disfrutar del cine, del Festival de las Flores, que es un festival. Aquí, así como ustedes llevan la plantita a la escuela y van a tener un hermoso jardín. Y después nos avisan porque nosotros tenemos un concurso para las escuelas, para los jardines de escuela. Entonces también pueden ganar premios. Hoy vamos a premiar a los niños ganadores del concurso infantil de pintura. ¿Se está muy bien de mí? ¿Sí? Ahí se pusieron mudos los niños de Jarabacoa. Miren, muchachos, yo vine a contarle un cuento. ¿A ustedes les gustan los cuentos? Sí. ¿Y a usted también le gusta el cuento? Sí. Pues mire, no le voy a hacer un cuento, mejor lo voy a montar en un tren y lo voy a llevar para la imaginación. ¿Quieren? Miren, yo voy a poner esta mano aquí. Cuando yo baje esta mano, ustedes dan un solo aplauso, así. Vamos a probar, vamos a ver. Así mismo. Y cuando yo baje esta, ustedes hacen... y dan uno solo, no se oye. Vamos a ver quién gana. Voy a poner microbio. Perdón, quise decir el micrófono. Lo voy a poner aquí porque nos vamos a montar en un tren ahora mismo. De verdad, para papá. Le digo dónde llegamos. Llegamos al Parque Duarte, ¿verdad que sí? Aquellas personas que quieran tomarse una foto con nuestro querido profesor, este es el momento. Les voy a presentar un profesor que es conocido por el mundo entero. Un profesor que ha descubierto el agua tibia. Así que reciba con un
un fuerte aplauso al profesor Androlario. Hay un átomo por ahí que se... que se les puede dar muy bien la cosa, si no me importa, solo por la ciencia. Muy bien, profesor. Papá, mamá, y el clave de espalda y el María, mi mujer tenía un dolor y me dijo chinchilito.
siguiendo bebiendo, bebiendo de especialista, para que a mi mujer la curara a toda prisa. Ella entró en el consultorio y yo afuera me quedé. Sí. La una. Las dos. Las tres. Y mi mujer no salió. Decirle que yo nací ahí, la hermana miraba el mono 30, que estamos a la hora todavía ahí, aunque yo no vivo ahí, pero... El corito,
Yo quiero amarte una vez más. Te adoro una vez más. No importa si después te vas. Te adoro una vez más. Tengo mil formas para amar. Te adoro una vez más. Que contigo quiero estrenar. Mi gente de la colonia, mi gente del barrio Don Bosco, gente de Venecia, mi gente de Yerba Buena, del Bolsillo, todo el mundo con el corito que dice amame. Me gusta amanecer en ti, Tati. Amame. Eso. Me gusta despertar así. Amame. Me gusta que seas parte de mi vida. Amame. Me gusta que me gusta. Como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor. Al fin lo intuyo, estás ahí, una y otra vez sería capaz de contemplar cada luna que adorna en ti, cada de nuevo.